Señor, abre mis labios. El Señor es bueno, bendice tu nombre. El Señor es bueno, bendice tu nombre. El Señor tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros, conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. El Señor es bueno, bendito tu nombre. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia, rige los pueblos con rectitud y gobierna las naciones de la tierra. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. El Señor es bueno, bendecido su nombre. La tierra ha dado su fruto, nos bendice el Señor nuestro Dios. Que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor es bueno, bendecido su nombre. Te doy gracias, Señor, tanto estabas enojado. Agua cierta que se vuelve torrente y el corazón arrasa luces en mí. Quiero escuchar tu canto, que tu palabra abrace mi basura con alegría y llanto de mi vida futura. Espejo será sin fin de tu hermosura. Corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias, Señor. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti, contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. En la sentencia tendrás razón, en el juicio brillará tu rectitud.
corazón sincero y en mi interior inculca sabiduría. Rocíame con el hisopo, que dale limpio, lávame, que dale más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría, que se alegren los huesos quebrantados. Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes de lejos de tu rostro, no me pierdas tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, afiánzame con espíritu generoso. Líbrame de la sangre, oh Dios, Dios salvador mío, y cantará mi lengua tu justicia. Señor, me había contra Dios, y mi boca proclamará tu alabanza. Los sacrificios no te satisfacen, si te ofreciera un holocausto, no lo querría. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado, tu corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Señor, por tu maldad, por nación, reconstruye las murallas de Jerusalén. Y holocaustos sobre tu altar se inmolarán novillos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Un corazón quebrantado y tú no lo desprecias, Señor. En tu juicio, Señor, acuérdate de la misericordia. Señor, he oído tu fama, me ha impresionado tu obra. Santo del monte Fará. Su resplandor eclipsa el cielo, la tierra se llena de su alabanza. Su brillo es como el día, su mano destella velando su poder. Del mar con tus caballos, revolviendo las aguas del océano. No escuché y temblaron mis entrañas, al oírlos se estremecieron mis labios. Me dio un escalofrío por los huesos, vacilaban mis piernas al andar. Que sobreviene al pueblo que nos oprime. Aunque la higuera no echa hierbas y las viñas no tienen fruto, aunque el olivo olvida su aceituna y los campos no dan.
se acaban las ovejas del redil y no quedan vacas en el establo. Yo escucharé con el Señor, me gloriaré en Dios mi Salvador. En el Señor soberano es mi fuerza, en las piernas de gacela, y me hace caminar por las alturas. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Glorifica al Señor, Jerusalén. Alaba a tu Dios, Sion. Ha puesto paz en tus fronteras, te sacia con flujo de harina. Envía su mensaje a la tierra y su palabra por rebeldes. Anda la nieve como lana, esparce la escarcha como ceniza. Hace caer el hielo como mi envía una orden y se serviré, sopla su aliento y corre. Anuncia su palabra a favor, sus decretos y mandatos a Israel. Con ninguna nación obró así, y le dio a conocer sus mandatos. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora estáis en Cristo Jesús. Ahora, por la sangre de Cristo, estáis cerca de los que antes estabais lejos. Él es nuestra paz. Él ha hecho de los pueblos judíos y gentiles una sola cosa, derribando con su cuerpo el muro que los separaba, el odio. Él ha abolido la ley con sus mandamientos y reglas, haciendo las paces para crear en él un solo hombre nuevo. Reconcilió con Dios a los pueblos, uniéndolos en un solo cuerpo mediante la cruz, dando muerte en él al odio. Invoco de todo corazón, Altísimo, al Dios que hace tanto por mí. Invoco al Dios Santísimo, al Dios que hace tanto por mí. Desde el cielo me enviará la salvación. El Dios que hace tanto por mí. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Al Dios que hace tanto por mí. María, Santa Madre de Dios, y siempre Amen.
Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitando nuestra fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había dicho desde antiguo, por boca de sus santos. Misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos el reino arrancado de la mano de los enemigos, que sirvamos con santidad y justicia delante del Señor, a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, los visitará su gracia. Adoremos a Cristo, que se ofreció a Dios como sacrificio sin mancha para purificar nuestra conciencia de las obras muertas, y digámosle con fe: en tu voluntad, Señor, encontramos nuestra paz. Tú que nos has dado la luz del nuevo día, concédenos también caminar durante sus horas por sendas de vida nueva. En tu voluntad, Señor, encontramos nuestra paz. Tú, que todo lo has creado con tu poder y con tu providencia lo conservas, ayúdanos a descubrirte presente en todas tus criaturas. En tu voluntad, Señor, encontramos nuestra paz. Tú que has sellado con tu sangre una alianza nueva y eterna, haz que, obedeciendo siempre tus mandatos, permanezcamos fieles a esa alianza. En tu voluntad, Señor, encontramos nuestra paz. Tú que colgando en la cruz quisiste que de tu costado manara sangre y agua, purifica con esta agua nuestros pecados y alegra con ese manantial a la ciudad de Dios. En tu voluntad, Señor, encontramos nuestra paz. Ya que Dios nos ha adoptado como hijos, oremos al Padre como nos enseñó Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
Perdona, Señor, las culpas de tus fieles y haz que quienes no logramos agradarte con nuestros actos, seamos salvados por la intercesión de la Madre de tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Que el Señor esté con usted. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Salve, oh Reina. Virgen María, no ha hecho cosa igual con las demás naciones. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo. Concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por camino de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
limitado esta casa, a ti que me permanezca mi nombre perpetuamente y esté En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos ustedes. Y por tu Espíritu. Bienvenidos sean todos mis amados hermanos y hermanas a esta casita sagrada de nuestra preciosa niña y celestial Señora Santa María de Guadalupe. Bienvenidos ustedes, hermanos peregrinos del mercado La Cañada. Nos unimos a sus intenciones, a sus necesidades, a su homenaje de amor a la morenita del Tepeyac. Pedimos hoy también por todos nuestros bienhechores vivos y difuntos. Hoy es viernes primero. Renovemos nuestra alianza, nuestro amor al Señor Jesús. Él nos ama con un corazón entrañable y misericordioso. Correspondámosle a este amor, entrando en comunión profunda e íntima con Él y con nuestros hermanos. Ahora nos preparamos, nos disponemos a celebrar estos sagrados misterios, reconociéndonos todos pecadores, con humildad y sencillez, pidamos perdón. Tú que viniste al mundo para salvarnos, Señor, ten piedad. Tú que nos visitas continuamente con la gracia de tu Espíritu Santo, Cristo, ten piedad. Tú que vendrás un día a juzgar nuestras obras, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos.
Señor Dios, haz que nos revistamos con las virtudes del corazón de tu Hijo y nos encendamos con el amor que lo inflama, para que configurados a imagen suya merezcamos ser partícipes de la redención eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro del profeta Nahum. Ya viene por el monte el mensajero de buenas noticias, que anuncia la paz. Celebra tus fiestas, Judá, y cumple tus promesas, porque el malvado no te volverá a invadir, pues ha sido aniquilado. El Señor restaurará la viña de Jacob, que es el orgullo de Israel. Los invasores la habían devastado, habían destruido sus sarmientos. En cambio, ay de ti, Nínive, ciudad sanguinaria, toda llena de mentiras y despojos, que no ha cesado de robar. Escucha el chasquido de los látigos y el estrépito de las ruedas, los caballos que galopan, los carros que saltan y la caballería que avanza. Mira el llamear de las espadas y el centellear de las lanzas. Contempla la multitud de heridos y los montones de muertos, la interminable cantidad de cadáveres con los que uno se tropieza. Arrojaré inmundicia sobre ti, te deshonraré y te expondré a la vergüenza pública, y todo el que te vea huirá de ti y dirá: Nínive está destruida. ¿Quién tendrá compasión de ti? ¿Dónde podré encontrar a alguien que te consuele? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Yo doy la muerte y la vida. Yo doy la muerte. El día de su perdición se acerca y su suerte se apresura, porque el Señor defenderá a su pueblo y tendrá compasión de sus siervos. Yo doy la muerte. Miren que solo yo soy Dios y no hay otro fuera de mí. Yo doy la muerte y la vida, yo hiero y yo curo. Yo doy la muerte y la vida. De mi espada y tome en mis manos la justicia, yo me vengaré del enemigo y le daré su merecido al adversario. Yo doy la muerte y la vida. Thank you.
dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos, dice el Señor. El Señor esté en tu corazón y tus labios para que vivas competentemente proclamemos el Evangelio del Padre. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga, pues el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mí, la encontrará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre ha de venir rodeado de la gloria de su Padre, en compañía de sus ángeles, y entonces dará a cada uno lo que merecen sus obras. Yo les aseguro que algunos de los aquí presentes no morirán sin haber visto primero llegar al Hijo del Hombre como Rey. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por las palabras del Santo Evangelio, sean borrados nuestros pecados. Mis amados hermanos y hermanas, el Evangelio que acabamos de escuchar es continuación del que proclamábamos el día de ayer. Recordemos su contexto. Jesús preguntaba qué opinión tenía la gente de él y cuál era la de sus discípulos. A partir de la contestación de Pedro, el Señor le alabó y le atribuyó las tareas de ser Kefas, de ser piedra, y de encargarse de las llaves del reino. Teniendo en cuenta este contexto, captaremos mejor el impacto que produce lo que hoy acabamos de escuchar. Jesús, mis amados hermanos y hermanas, en verdad, es el Mesías, el Hijo de Dios vivo, pero no del modo que esperaban e imaginaban sus discípulos. Empieza a explicarles lo que va a significar para él ser el Mesías, ir a Jerusalén y padecer mucho por parte de las autoridades religiosas, y que tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día. Miren, mis amados hermanos, cómo Jesús transforma de raíz las expectativas de sus seguidores. El suyo no será un camino de rosas como ellos imaginaban, no, ya que su triunfo y su gloria pasa necesariamente por la dificultad, el rechazo y la muerte.
Se trata, en el fondo, de la misma invitación que escuchamos de Pablo. No se ajusten a este mundo, sino transfórmense por la renovación de la mente, para que sepan discernir lo que es la voluntad de Dios, lo bueno, lo que le agrada, lo perfecto. Las expectativas humanas y los proyectos de Dios no suelen coincidir, mis amados hermanos. Tengamos bien claro esto. Las expectativas humanas y los proyectos de Dios no suelen coincidir. Se hace necesario, por tanto, el discernimiento para descubrir cuáles son los caminos humanos que más se acercan a la voluntad de Dios. Recordemos la reacción de Pedro, queriendo disuadir a Jesús. Es muy natural. Te equivocas. Yo sé lo que es conveniente. Eso no puede ser como tú dices. Eso no te puede suceder, Jesús. Amados hermanos, hermanas, ¿acaso no hemos tenido alguna vez ocasión de enfrentarnos a Dios, de enfrentarnos al Señor Jesús, de enfrentarnos a la Virgencita de Guadalupe? ¿Cuántas veces nos ha pasado esto? Por ejemplo, al tener que afrontar momentos de especial dificultad o al no entender una situación que nos afecta, una enfermedad grave que de repente aparece, un problema afectivo o un problema económico o algo que perjudica a personas a las que amamos. La respuesta de Jesús es muy contundente. Dice que Pedro es Satanás, que Pedro ahora actúa como su adversario. Aquel que tiene que ser fundamento de la comunidad y vínculo de unidad y de reconciliación, miren, actúa ahora como elemento contrario a la voluntad de Dios, porque quiere permanecer fiel a su modo de pensar, a sus criterios muy humanos, a sus proyectos humanos, sin dejarse interpelar por la propuesta de Dios, sin abrirse a la perspectiva de Dios. Después de las palabras dirigidas a Pedro, para que nadie caiga en la tentación de pensar como los hombres, sino que debemos hacerlo como Dios. Miren, Jesús retrata a sus discípulos con esta expresión: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo. Mis hermanos, este venir está en relación con el ir a Jerusalén, en donde tendrá lugar su Pascua, según acaba de anunciarles. Fijémonos, mis hermanos, que aquí no pide solo a los que le quieran seguir, a los que quieran ser sus discípulos, que manifiesten su fe en el misterio redentor que Él se dispone a vivir, que acojan y acepten los caminos de pasión y de cruz por los que se cumplirá su Pascua. No, no, Jesús pide que el discípulo le acompañe, le siga en una experiencia de humilde aceptación de la voluntad de Dios, sin rehuir la experiencia de la cruz, que pueda ser, mis hermanos, propia de cada uno. El discípulo ha de ser en todo, semejante a su maestro, también en el misterio y en la experiencia de la cruz. Miren, con estas palabras Jesús ya en otra ocasión se había referido a esto, después de hablar de las persecuciones que habían de sufrir sus discípulos. El discípulo no puede ser más que su maestro. El discípulo, como se nos afirma de su maestro, ha de aprender en el sufrimiento, en qué consiste obedecer. Ha de aprender a escuchar y a ser dócil en todo a la voluntad de Dios. Este es el discípulo que, como Jesús, salva su vida. La salva en Jesús y gracias a Jesús, uniéndose a Él y compartiendo con Él el misterio de la cruz. Recordemos, cuando Simeón
le dice a María, una espada te atravesará el alma. Ella no entendía, dicen los evangelios, pero guardaba estas cosas en su corazón, las rumiaba. Más tarde las entenderá. Mis amados hermanos, seguir pues a Jesús no siempre es fácil. Vivir según su propuesta a veces pide ir contracorriente a las propuestas y de la visión que impera en nuestro alrededor o incluso en nosotros mismos. A veces puede exigir tener que renunciar a nuestros propios intereses, a nuestras propias tendencias o criterios, porque se descubren otros de mayor valor. No se trata, mis hermanos, no se trata de sacrificarse porque sí. No es el sacrificio por el sacrificio, no, sino sacrificarse porque hay alguien en quien descubrimos una experiencia y una propuesta mejores que lo que nosotros vivimos y el mundo nos ofrece. Para alcanzar la vida, vida con mayúscula, hermanos, aquella que nunca pierde su valor y su sentido, hay que dar nuestra vida temporal. Igual que Jesús, que para darnos vida plena tuvo que dar gratuitamente, voluntariamente su vida en el madero de la cruz. Seguir a Jesús no siempre es fácil, hermanos. Necesitamos encontrarnos habitualmente con Él, con su palabra, con sus sacramentos, particularmente con los sacramentos de la reconciliación y de la Eucaristía, para ir descubriendo qué espera el Señor de nosotros. Necesitamos de los demás, de todos aquellos con los que vivimos y celebramos nuestra fe, para descubrir cuáles son los caminos para seguir con fidelidad a Jesús hoy, para dar nuestra vida al fin de alcanzar la vida eterna. El que mejor ejemplo nos ha dado de un camino hecho de renuncia y de cruz es el mismo Señor Jesús. Como siempre lo que enseña, lo cumple Él primero. Pedro, quien al principio se mostraba tan reacio a aceptar a Jesús como el siervo que se entrega por los demás, miren, después de la experiencia de la Pascua y de Pentecostés, será uno de los testigos más valientes de Cristo, orgulloso de padecer, de sufrir por Él, hasta su martirio en Roma bajo Nerón. Mis amados hermanos, estamos pues avisados. Podrá resultarnos duro el camino de la vida cristiana, pero no nos debe sorprender, no. Jesús ya nos lo ha advertido, para que no nos llamemos engañados. No nos ha prometido éxitos y dulzuras en su seguimiento, no. Eso sí, no nos va a defraudar, porque pagará cada uno, como termina hoy el Evangelio diciendo, pagará cada uno según su conducta y no se dejará ganar en generosidad. La participación en la Eucaristía, mis amados hermanos, memorial de la muerte y resurrección del Señor, nos ha de dar luz y nos ha de fortalecer para saber examinar si nuestra vida responde al perfil que la Escritura nos da del discípulo de Cristo. Amén. Amén. Nos ponemos en pie. Hagamos ahora nuestra oración universal. Oremos confiadamente por la Iglesia y por todos los hombres. Unámonos a cada petición diciendo: Padre misericordioso, escucha nuestra oración. Padre misericordioso, escucha nuestra oración. Para que la Iglesia, ejemplo e imitación de María, la humilde esclava del Señor, no pretenda grandezas, sino que acalle y modere sus deseos, como un niño en brazos de su madre, oremos.
Padre misericordioso, escucha nuestra oración. Para que los hombres que no conocen a Jesucristo, por intercesión de María, la más santa de todas las criaturas, lleguen al conocimiento del Evangelio y encuentren en Jesucristo la felicidad plena. Oremos. Padre misericordioso, escucha nuestra oración. Para que quienes se han apartado de las sendas del bien, por intercesión de María, refugio de los pecadores, se conviertan y retornen al buen camino. Oremos. Padre misericordioso, escucha nuestra oración. Para que todos nosotros, por intercesión de María, Virgen fidelísima, perseveremos en el bien hasta la muerte. Oremos. Padre misericordioso, escucha nuestra oración. Por nuestros hermanos peregrinos del mercado La Cañada, oremos. Padre misericordioso, escucha nuestra oración. Escucha, Señor, la oración de tu familia por intercesión de la Madre de Dios, la siempre Virgen María y Madre nuestra, y concédenos los dones que te hemos pedido por Jesucristo nuestro Señor. Señor, de mis culpas y quede yo limpio de todos mis pecados.
Oremos, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios nuestro, Padre de misericordia, que por el inmenso amor con que nos has amado, nos diste con inefable bondad a tu unigénito, concédenos que unidos íntimamente a Él, te ofrezcamos una digna oblación por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, en su deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios poderoso y eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual con inmenso amor se entregó por nosotros en la cruz, e hizo salir sangre y agua de su costado herido, de donde habrían de brotar los sacramentos de la Iglesia, para que todos los hombres atraídos hacia el corazón abierto del Salvador pudieran beber siempre con gozo de la fuente de la salvación. Por eso, con todos los ángeles y los santos, te alabamos diciendo sin cesar: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a su discípulo diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a su discípulo diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Mis hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Norberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los santos, San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por ti, Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él, quien es, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz de nuestros días. Todos por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. El poder y la gloria por siempre, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor sea siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Pase contigo. Leo, pase contigo. Y con Dios, amén. Los hermanos que vienen de la diócesis de Tampico
que se esperen a su celebración para que puedan comulgar. Gracias. Hermanos, este es Jesús que nos invita a ir en pos de Él, tomar nuestra cruz, renunciar a nosotros mismos y seguirlo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya basta para sanarme. Y el de mi gozo de mi vida.
gracias, Señor, por tu cuerpo hecho. Oremos. Habiendo participado de tu sacramento de amor, imploramos, Señor, tu clemencia, para que, configurados con Cristo en la tierra, merezcamos compartir su gloria en el cielo. El que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Los bendigo a todos mis hermanos, muy especialmente a nuestros hermanos ancianos y enfermos que con tanto trabajo han venido a visitar a la Virgencita de Guadalupe. Bendigo a sus niños, particularmente los que quieren presentarle a la Señora del Cielo. Bendigo sus imágenes, sus objetos de verdadera devoción. Que el Señor esté con ustedes. Envía, Padre amoroso, tu bendición sobre nuestros hermanos ancianos y enfermos, y al escalar profundamente en su corazón las dulces palabras de la Señora del Cielo, que nada te espante ni te preocupe. No estoy yo aquí que tengo el honor de ser tu madre. Bendice, Dios de la vida, a estos niños que son tu imagen personal y concédeles con la ayuda de la Virgen de Guadalupe crecer en salud, alegría y amor. Bendice también estos objetos religiosos y las imágenes de Jesús, de la Virgen y de los santos, para que nos recuerden siempre tu protección y tu bondad, y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan un feliz regreso a sus hogares, mis hermanos. Buen día.